enseñar a hacer tus propias stickers transparentes lo único que tienes que hacer es imprimir lo que quieras hacer sticker en blanco y negro, yo que voy a hacer la prueba con esta fresita y ahora lo que vas a hacer es que vas a agarrar un pedacito de cinta de esta de la que es gruesa para cerrar cajas y la vas a pegar así por abajo lo que imprimiste le cortas los excesos y este papelito así con todo y cinta lo vas a meter en agua, lo vas a dejar ahí hasta que se haga como que churrito y que veas que el papel ya se haya mojado completamente ahora sí lo sacas y por la parte de atrás con mucho cuidado vas a empezar como que a hacer rollito este papel te vas a dar cuenta que solamente se cae lo que es la parte blanca pues de la hoja pero lo negro se queda ahí en la cinta ve cómo quedó ahora lo que tienes que hacer es limpiarlo súper bien que no te quede nada de papel blanco y lo dejas al revés secando cuando se haya secado vuelve a estar pegajoso y ahí está tu sticker transparente córtale el exceso de la cinta si crees que le pusiste demasiado y ahora sí ya está lista tu sticker transparente para que la pegues donde quieras